nota sí. a la intendente. Ventabarri hizo estas declaraciones en el marco de la visita que hicieron ayer autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia de San José al tambo de la granja Don Pablo en Rincón de la Torre, destacado por trabajar en un proceso de economía circular con disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y circulación de nutrientes. El tambo cuenta con un biodigestor que procesa los efluentes de las vacas y genera energía eléctrica a partir de biogás para alimentar el tambo, pero además vuelca el excedente a la red de UTE. También genera biofertilizantes que son incorporados al sistema productivo. En la visita estuvieron presentes el director de Desarrollo Rural, Carlos Ristrom, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, quien manifestó su entusiasmo al respecto. Llamado de que es posible, y si bien estamos en la casa de un emprendedor que hace que las cosas sean posibles, es nuestro deber estar acá para que este ejemplo pueda ser trasladado a otros, y no solo a escala, como era la pregunta recién, sino y sobre todo a los pequeños productores. Porque esto es una forma de producir que pasa a ser una obligación para el Uruguay de hoy. Uruguay está llamado a producir más y en forma amigable con el ambiente, de forma sostenible y regenerativa. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo que va a requerir transformación. Estamos hablando de producir más, utilizando menos fertilizantes, reciclando los efluentes, de manera tal que generan energía y por lo tanto es una energía renovable y sana, y conservando el suelo, que es lo principal. Es decir, esto es una clara demostración del camino que el Uruguay debe emprender. Y es nuestro deber, desde el punto de vista del gobierno, crear los caminos necesarios para que todos puedan acceder, independientemente de su tamaño, puedan acceder a esta forma de producir. Además, la inversión que se manejaba, que se necesita, tampoco son esas cifras astronómicas que a veces requieren otro tipo de proyectos, ¿no? Bueno, sí, no quiero, es un esquema, es una inversión que, como bien dijo el dueño de casa, tuvieron que pagar muchos platos rotos de ser el innovador. Creemos que en la medida que estos modelos se repiquen, obviamente los costos se van a reducir, y vuelvo a lo mismo, es nuestro deber, el desafío, es hacerlo viable para que otros productores y ojalá muchos lo puedan asimilar en sus esquemas de producción. Este es el camino que indudablemente el Uruguay debe recorrer, y en esto vale la pena, y como bien lo destacó el dueño, decir, estas son políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos. Esto fue iniciado en el gobierno anterior, es nuestro propósito que siga este camino, y son cosas que el Uruguay debe defender a muerte. Veo que el ministro tiene el Ministerio de Ganadería. Yo, así, a golpe de vista, me pareció que decía Mora acá. Parecía el tapabocas. Me quedó impresionado. Qué lindo tambo, ¿no? Uf. Qué hermoso lugar. 500 vaquitas por día se ordeñan, ¿sabías? No. 500 vaquitas por día se ordeñan. Es un establecimiento ubicado en Rincón de la Torre. Muy lindo establecimiento que además está proporcionando una iniciativa realmente brillante. Ha venido trabajando mucho. Por suerte está siendo muy bien tomada por el gobierno. Hay mucho optimismo. Varias experiencias de sustentabilidad ambiental, entre otras cuestiones. Exactamente.